Buenas tardes a todos y todas. Para aquellos que os acabáis de incorporar, yo soy Cristian Acheta, soy listener del YouTube Project y nos acompañan Óscar Blanco y Santiago Uzal, directores de ILAC y ILAC College en Latinoamérica y en Europa respectivamente. Óscar, cuéntanos. Hoy vamos a, bueno, ahora mismo vamos a hablar de los pathways, ¿verdad?, para emigrar a Canadá. Correcto, correcto. Más bien, bueno, muchas gracias por este nuevo espacio. Y sí, lo que vamos a hablar ahorita es justamente lo que indica la diapositiva que ven en este momento, es Study, Work, estudia, trabaja y migra a Canadá. ¿Por qué estudia, trabaja y migra a Canadá? Bueno, el emigra a Canadá, que creo que es una de las, la porción que de repente llama más la atención a muchos de nuestros oyentes, inicia ¿en dónde? Justamente en el idioma. Muchas personas preguntan, oye, soy profesional, tengo máster, tengo todo, quiero emigrar a Canadá. Y la primera pregunta que le hacemos es, ¿qué tal está tu nivel de inglés? Ahí es donde dicen, bueno, mira, me falta. Es tácito el tema del idioma. Justamente ILAC te ofrece la ayuda para que tú completes tu nivel de inglés. Ahora, ¿por qué la parte de estudia y trabaja? Porque ese es el proceso que hay que pasar, que hay que tomar para poder emigrar a Canadá. Estudiar primero el inglés. Una de las vías recomendables, no es que sea la única, pero sí es donde nosotros, digo, ILAC, de la mano con YouTube Project, te podemos ayudar. Y es pasar a un programa de college público y de allí a pedir tu residencia canadiense. Y les digo un secreto, básicamente lo que les voy a comentar hoy fue lo que yo hice hace unos cuantos años atrás, hace unos 10 años aproximadamente. Y hoy, básicamente, soy ciudadano canadiense, ¿vale? Entonces, quiero mostrarles un poco. ILAC es la escuela de inglés más grande y más reconocida en toda Canadá y es muy, muy, muy moderna. Aquí rápidamente van a poder tener unas fotitos para que vean que, cómo realmente luce la institución. Y ustedes me dirán, bueno, pero si me falta un poco de inglés, y ¿para qué tanto? ¿Para qué tiene que lucir también la escuela? Créanmelo, les da un plus. Ustedes van a querer venir a la escuela todos los días para aprender el idioma. Y no solo eso, sino algo muy, muy, muy importante para poder conocer personas de diferentes partes del mundo. Eso es otro tema que hay que analizarlo un poquito. ¿Por qué ser la multiculturalidad es tan importante en un salón de clases? Piensen algo, que es algo que yo no pensaba cuando estaba en el avión vía Toronto a estudiar inglés. Y es que yo siempre decía, bueno, voy a estar en un salón de clase con canadienses. Cuestión que no tenía mucho sentido en ese momento, porque en un salón de clases el único canadiense va a ser el profesor, como estoy aprendiendo inglés, pero al lado mío tenía a una persona de Rusia, de Arabia Saudita, de República Checa, de Japón. Obviamente lo que aprendía lo aplicaba el día a día. Esto es muy, muy, muy importante y eso ayuda muchísimo al aprendizaje del idioma. Pero no quiero hablarles hoy únicamente del idioma inglés, sino de un programa, del programa que es clave. ¿Recuerdan que les comenté? Estudia para ir, inglés para ir al college o universidad canadiense, público. Tenemos un programa que es clave, que es ILAC Pathway, o el programa de transferencia a la universidad. Pero antes de ingresar a ese programa, creo que es muy importante, Santiago, aclarar la diferencia de lo que es un college y una universidad. Sí, la verdad es que esto es una pregunta muy recurrente. Santi, Óscar, es que ¿qué es un college, una universidad? ¿Qué nivel educativo es ello en Canadá o cómo se compara con mis estudios, ¿no? Lo primero que queremos destacar es que un college y una universidad se diferencian básicamente en la estructura de los programas. Una universidad tiene unos programas mucho más académicos y un college tiene unos programas mucho más prácticos. Luego tenemos una gran diferencia también en el volumen de las clases. Las universidades suelen tener mucho más volumen de estudiantes por clase y los colleges suelen tener unas clases más reducidas, ¿sí? Un punto importante cuando hablamos de college y que todo el mundo sabe más o menos lo que una universidad representa, pero cuando le hablamos de un college, y especialmente porque en cada país usan la palabra college para algo diferente, es importante reconocer el peso del college en Canadá. Tened en cuenta que es uno de los mayores recursos de educación de Canadá. Hay prácticamente un número mayor de estudiantes que pasan por college que por universidad, ya que a veces el college suele ser un paso medio.
estudiantes primero hacen college y luego automáticamente pasan a continuar en universidad. Sí, quiero agregar allí, Santiago, porque creo que es muy, muy, muy importante, y sé por qué esto me lo preguntan mucho en Latinoamérica, lo comparan con, ok, entonces tú me quieres decir que un college es como un técnico o tecnológico. Básicamente, puedes tomarlo de esa forma porque la mayoría de los programas de diplomas son de 2 o 3 años, pero también tú puedes tomar la licenciatura o el bachelor en un college. Incluso hay posgrados que tú tomas en un college. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estructura de college es diferente a los tecnólogos en Latinoamérica, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Y ahora, quiero agregar, para enfatizar un poco en lo que comentó Santiago, de la importancia y el peso que tiene el college en Canadá. Voy a dejarles un ejemplo muy rápido, que lo tomé de una persona muy reconocida en el área de la educación en Canadá. En Canadá existe la única relación del mundo de tres que funciona. ¿Cuál es esta? El Ministerio de Educación, las empresas y los colleges. ¿Qué sucede? Las empresas van al Ministerio de Educación y le dicen, Ministerio, yo necesito desarrollar o necesitamos tener profesionales, o sea, 10.000 profesionales en los próximos 5 o 10 años en el área de, vamos a crear algo, nanotecnología para un rango en específico. El Ministerio de Educación no va a las universidades para generar o crear estos programas. El Ministerio de Educación va a los colleges para generar estos programas. Para que tengan una idea, hay 26 colleges en Ontario. ¿Qué hace el Ministerio de Educación? Toma una muestra de 10 colleges y dice, desarróllenme este programa, y es replicado en todos los colleges. Es muy importante porque siempre nos preguntan, oye, ¿qué college es mejor? Los colleges tienen el mismo nivel educativo. Obviamente hay colleges que se enfocan en ciertas áreas más que otros. Ahí es donde viene nuestra recomendación, dependiendo de la carrera que vaya a tomar la persona. ¿Vale? Ahí nos sale una pregunta, que es la siguiente. Pues muchas veces nos dicen qué es mejor o qué diferencias hay entre un college público y un college privado. Generalmente solemos definirlo muy fácilmente. Como bien decía Oscar, en la provincia de Ontario, que es donde está la ciudad de Toronto, hay unos 26 colleges. Estos son públicos. Sin embargo, podemos determinar que en Canadá hay más de 500 colleges privados. El título educativo al acabar un college privado o un college público, y es más, el permiso de estudios que requiere un college privado o un college público, son idénticos. No hay ninguna diferencia. La diferencia viene al respecto de lo que sucede cuando acabas tu curso, ya que hay un permiso que llamamos Post-Graduation Work Permit, que solo te lo van a poder conceder las instituciones públicas, no las privadas. Una de las grandes diferencias es ese Post-Graduation Work Permit. La otra gran diferencia es el precio. Normalmente las instituciones públicas tienen un precio mucho más elevado que las privadas. Esto suena muy raro si eres europeo, imagino que latino igual, porque normalmente estamos acostumbrados a que sea al revés. Sí, y esto viene a que, bueno, obviamente todo el funding o el dinero de los colegios públicos viene del gobierno canadiense, pero por ser un colegio público, repito otra vez, no quiere decir que sea gratuito, tiene un valor mucho más alto para los estudiantes internacionales. Pero una vez estás en el college, podrías entender, doy una anécdota acá, cuando yo estaba en el college, yo comparaba el college donde yo estudié aquí en Canadá versus la universidad que es la que estudié en mi país, y la diferencia era abismal. En los colleges aquí, las instalaciones son increíbles. Ahora, continuando con el tema de, bueno, ya sabemos, hay la posibilidad de college privado, college público. Para el tema migratorio, por favor, recuerden, es college público, principalmente, ¿vale? ¿Cómo tú puedes ingresar a un college público? Porque ese es otro tema. El requisito principal es el tema del idioma, como lo comenté, es algo tácito si estás en Canadá. Y tienes diferentes maneras de ingresar a un college público. Como ustedes seguramente conocen, hay opción de IELTS, TOEFL o pruebas internas. Ahora,
¿Por qué nosotros tenemos el programa de Pathway o transferencia a la universidad y por qué lo recomendamos? Ojo, en AELA como escuela de inglés también ofrecemos la preparación para estos exámenes. ¿Okay? Pero ¿por qué recomendamos el Pathway versus IELTS o TOEFL? Por lo siguiente, cuando tú estás tomando un programa o un curso para ser exitoso en el IELTS o en el TOEFL, ¿cuál es la meta final de ese IELTS o TOEFL? Llegar a la nota para que te acepten en la universidad o college. ¿Bien? ¿Por qué el Pathway consideramos que es la mejor herramienta? Aparte fue el programa que yo tomé y puedo garantizarlo. Es porque aparte de darte ese ingreso al colegio o universidad, te va a enseñar cómo hacer un ensayo, una investigación y una presentación en la estructura académica canadiense. Es decir, te da las herramientas necesarias para que tú seas exitosa en la universidad. Y me gusta dar anécdotas siempre. La primera semana que estuve en clases, cabe destacar, hago un paréntesis, yo soy terrible para los idiomas. A mí me costó un tiempo aprender inglés y el Pathway fue un poco duro porque es un programa intenso. Pero al momento que llegué al college, a la semana, la profesora cerró el cuaderno y dijo, bueno, chicos, vamos a hacer un ensayo comparativo, estructura APA, de 1000 palabras. Tienen 45 minutos. Algunos, los canadienses que estaban conmigo, se quedaron viendo para los lados y que, ¿estructura qué? APA, ¿qué es eso? Porque lo que te enseñamos en este programa no es nada más tema del idioma, es estructura. Incluso una persona canadiense no sabe, cuando sale del college, este tipo de estructuras y debe aprenderlos sobre la marcha. Lo cual, nosotros como estudiantes internacionales, que el inglés no es nuestra primera lengua, es de muchísima ayuda. Porque recuerden algo, la inversión que se está haciendo, obviamente lo que queremos es sacar el mayor provecho y salir bien desde el día 1. Y lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que tienes acceso a más de 80 universidades y colleges en Canadá, en todo el país como tal, a través de YouTube Project y ILAC. Quisiera añadir, Oscar, porque veo que hay una pregunta que nos pregunta específicamente qué precios tienen los colleges, ¿no? Quisiera añadir primero que cuando se hablan de cifras, de precios con respecto a colleges públicos o privados canadienses, primero tenéis que siempre tener en cuenta que los precios que se suelen decir son en dólares canadienses. El dólar canadiense es mucho más bajo que el dólar americano. Ojo, que mucha gente se confunde y dice, es que me han dicho que cuesta 3.000 y en realidad esos 3.000 son 2.000. en americanos, ¿vale? Hay una gran diferencia, o sea, he dicho esa cifra solo como ejemplo exagerado, ¿no? También mencionar que específicamente a la pregunta ¿cuánto cuestan? Varía mucho, es decir, cada college, hay colleges que tienen más de 300 programas diferentes, no es lo mismo estar estudiando algo de ingeniería que algo relacionado con medicina. Los precios varían mucho. Para eso tenemos el equipo de listeners de YouTube Project que os va a ayudar a asesorar cuál es vuestro nivel de inglés, cuál es la meta y poder a través de nuestro equipo de Pathway daros opciones diferentes en diferentes colleges, todo en una misma plataforma, con lo cual podréis evaluar diferentes precios. Totalmente. Una cosita, Oscar, antes de que continúes, hay una pregunta en la que nos dicen a ver si este programa de Pathway se está realizando de forma virtual. Una pregunta sumamente oportuna, porque iba para allá también. Obviamente, este programa principalmente lo ofrecemos de forma presencial, pero por la situación que estamos viviendo ahorita, sí, tenemos nuestro Pathway virtual y creo que es una oportunidad enorme que yo invito a todos los que nos escuchan, si les interesa, de iniciar lo más pronto posible. Contactar rápidamente a Kritzia o al equipo de YouTube Project para poder iniciar con este programa, ya sea incluso con el inglés general para luego pasar al Pathway y hacerlo de forma virtual. Bien, para más adelante ingresar al college público. Y por eso tengo este cuadrito que ustedes ven allí, para que visualicen un poco cómo es la estructura de nosotros. En total, si ven los niveles de inglés, dice que son 17, la banda indica que a partir del preavanzado, que es el nivel 10, es donde el estudiante puede iniciar con el programa de Pathway, ya que del nivel 1 al 9,
es inglés general, es la base del idioma. Obviamente el programa de PADU es mucho más académico y necesitamos que esa parte básica ya esté completada. Y la visión o la meta siempre es alcanzar entre el nivel 15 y nivel 16 de nuestro programa de PADU. Esto varía, tal y como lo indica Santi, es dependiendo del programa, dependiendo de la provincia, dependiendo del college, ellos te solicitan ya sea un Pathway 3.2 o 3.3, y ese número de 3.2 y 3.3 lo puedes encontrar acá abajo. Un punto importante también, que es una pregunta constante, ¿qué sucede si yo vengo de una escuela bilingüe? Tengo un nivel de inglés excelente, pero no tengo ninguna certificación ni IELTS y me gustaría tomar unas semanas de Pathway. ¿Cuánto sería lo mínimo yo teniendo un nivel extremadamente bueno? Lo mínimo para tomar en el Pathway son 8 semanas en el Pathway 3. ¿Vale? Eso es un dato importante, se los dejo allí. Igualmente, el equipo de YouTube Project se los va a enfatizar cuando tengan esta semana. Uno a uno con ellos. Tenemos una pregunta, creo que encaja con el mapa canadiense que estás poniendo ahora. ¿Crisia? Totalmente, es la pregunta de si los convenios que tenéis con los colleges son únicamente en Toronto y Vancouver o en el resto de provincias. Excelente pregunta, creo que estamos coordinados con la presentación. Básicamente, como puedes ver acá, este es el mapa de Canadá. Me encanta presentarlo. Se pueden dar cuenta de que todas las instituciones o todos los punticos que ustedes ven allí están justamente en el borde con Estados Unidos. La razón es, bueno, obviamente un poco más al norte ya las temperaturas son un poco más complejas, pero en ese borde básicamente son las mismas temperaturas que puedes experimentar en Estados Unidos, aunque varía, porque en Toronto obviamente tiene las 4 estaciones más marcadas, en Vancouver es un poco más templado, por decirlo de alguna forma. Y como puedes ver, los convenios que tenemos abarcan la mayoría de las provincias en Canadá. Entonces, todo depende de lo que quieras estudiar. Por ejemplo, me encanta el tema del petróleo, tenemos opciones en Alberta, que es la provincia petrolera, ¿no? Entonces, obviamente, te podemos ayudar paso a paso con nuestro departamento de PAD. Añadiendo a lo que dice Oscar, a mí me gustaría añadir, Canadá es el segundo país más grande del mundo. 10 provincias y 3 territorios componen en el estado, o sea, estatalmente, ¿no? Todas las provincias unidas. En estas 10 provincias y 3 territorios, los territorios son muy al norte, son muy fríos. Sin embargo, en las provincias, prácticamente en todas, tenemos representación. Lo que veis ahora en pantalla es tan solo una pequeña selección de diferentes instituciones a las que representamos directamente y a las que os ayudamos a entrar con vuestro nivel de inglés, si ya lo tenéis, si no lo tenéis, de cualquier manera, y os podemos mirar cualquier tipo de programa. Tened en cuenta que Canadá está creciendo globalmente en reputación. ¿Por qué? Porque tiene unas industrias muy potentes. Pensemos en cine, pensemos en audiovisual, gaming, Vancouver, British Columbia, pensemos en petróleo, desarrollo, Alberta, pensemos en business, finanzas, Ontario. O sea, hay una gran diferencia. Os animamos también a que participéis en la siguiente charla, donde va a estar una de las personas más profesionales que tenemos en nuestra compañía y que os va a enseñar esa conexión entre lo que se estudia y el mercado laboral. Quería hacer una pregunta, Oscar, que me pareció muy interesante. Una vez terminemos el Pathway, ¿es necesario realizar alguna certificación o examen, o simplemente terminando el curso ya podemos acceder a la universidad? Excelente pregunta. Una vez terminado el programa de Pathway, puede ingresar directamente sin necesidad de hacer algún otro examen en cualquiera de las más de 80 universidades y colleges con los que tenemos convenio. Algo muy importante también, y me gusta ser muy transparente, es que hay programas, por ejemplo, cuando hablas de un programa de diseño, no nada más te requieren la parte del idioma, sino que te requieren de repente un portafolio. Obviamente nosotros te vamos a guiar y te vamos a indicar cuál programa se debe tomar, porque debes tener tu portafolio listo al momento de la aplicación. Genial.
Y una última pregunta que se nos ha quedado por aquí es si actualmente en Toronto las clases son presenciales. Actualmente, al día de hoy, estamos de forma virtual porque la provincia todavía estamos en el proceso de apertura, de reapertura. Estamos esperando que el gobierno ya nos indique, mire, ya pueden regresar a clases. Ayla, que está completamente preparado, listo para tan pronto nos los indiquen. Pero sí, hoy todavía estamos virtual y esperando a la semana entrante a la actualización que nos da el gobierno, tanto federal y provincial, a ver si algo... ¿algo cambia o que nos indiquen cuándo vamos a reaperturar? Somos muy optimistas. Yo quiero responderle a Sol en esto, que somos muy optimistas. Es decir, nosotros tenemos las clases disponibles. ILAC International College, todas nuestras instituciones tienen las clases disponibles y pagan un alquiler por ellas. Es decir, nuestra mayor satisfacción es tener a los alumnos en clase, porque es donde creemos que van a tener pues, un desarrollo mayor, ¿no? Pero por el momento, porque las leyes de cada provincia nos impiden la apertura total o parcial en este caso, no lo tenemos abierto aún a día de hoy, aunque esperamos ponerlo a funcionar cuanto antes. Pero quiero decir que en BC hemos estado abiertos todo este tiempo, así que eso lo quiero decir también porque las personas más que todo de Latinoamérica, sé que de repente España es un poco más complejo, de repente decidir por Vancouver, pero en Latinoamérica, bueno, mira, no es Toronto, podemos ir a Vancouver sin ningún problema, llegas y puedes estar en tus clases presenciales. Genial, nos quedan 4 minutitos, Oscar, no sé si quieres hacer algún apunte final. Voy a cerrar rápidamente, voy a saltar esto, es básicamente, quería mostrar, les había comentado, respondiendo a la pregunta, que tenemos la opción del pathway de forma virtual, se llama ILAC Keys. Básicamente es lo mismo, los mismos beneficios y la misma enseñanza, solo que de forma virtual, con ese extra de que aprovechenlo a hacer lo más pronto posible, lo que queda de este año, porque una vez se apertura completamente, de repente ya para el año que viene no va a ser posible hacer el pathway completo y van a tener que hacer el pathway de forma presencial. Entonces, el día de hoy creo que es una oportunidad enorme en que si estás trabajando, no tienes que retirarte de tu trabajo. ¿Por qué? Porque, como puedes ver aquí, tenemos varios horarios. El pathway funciona únicamente en el full time de 20 lecciones por semana y aquí vas a poder ver algunos horarios. Horarios disponibles. Aquí lo puedes ver para Europa y para Latinoamérica. Entonces, quería enfatizar en ello. Tenemos varias preguntitas. Creo que, Crisia, si quieres nos puedes leer, ir leyendo y como tenemos unos minutos. Vale, a ver. Nos preguntan de nuevo si estudiando inglés podemos trabajar. Esa pregunta le hemos respondido hace un ratito. Estudiando únicamente inglés no podemos trabajar, pero en ILAC tenemos programas muy interesantes que nos permiten estudiar y trabajar a la vez. Efectivamente, a través de nuestros colleges privados podríamos ofrecer programas donde desarrollas tu nivel de inglés y son muy recomendables para, de alguna manera, poder autosostenerte cuando haces tu experiencia aquí en Canadá. Y muy amigables. Por supuesto. Genial. Luego, hay preguntas muy concretas referidas a diferentes profesiones. En esos casos, por favor, escribirnos a hello@youtubeproject.com para analizar vuestro caso en particular y junto con Santiago, Oscar y su equipo, analizar vuestra situación y poderos dar la información necesaria. Y para esas personas que están hablando, están preguntando de áreas en específico, por favor, es más, se los pido de favor, acompáñenos en la próxima charla. Es un favor para ustedes mismos, créanmelo. Porque la persona, como dijo Santi, que va a hablar es un especialista que tiene demasiados años de experiencia en términos del labor market opinion, el tema del mercado laboral en Canadá. Y quiero decirles otra anécdota. Me encanta decir anécdotas. Ella justamente fue la persona que me guió a mí hace 10 años a tomar el college, el programa que tomé aquí en Canadá. Así que hágase el favor y acompáñenos en la próxima charla. Genial, muchísimas gracias Santiago, muchísimas gracias Oscar. Nos vemos muy prontito y cualquier duda, chicos, estamos aquí para ayudaros. Un placer estar con ustedes hoy. Igualmente, adiós. Gracias, gracias.